Perfecto, venga, notición, ¿de acuerdo? Eh, aumentando en este caso la suscripción, hasta el día de hoy sabéis eh, que en Wacra podemos suscribirnos. Eh, en este caso, tener una serie de suscripción por un mes, eh, eran un mes, tres meses o doce o seis meses, ¿de acuerdo? Eran las suscripciones que teníamos. Si teníamos la suscripción de seis meses, de acuerdo a lo que sucedía es que pues, periódicamente nos iban regalando pues, alguna, alguna montura que se acaban, ¿vale? Pues ahora ha salido una nueva suscripción que sería de 12 meses, ¿vale? 12 meses de suscripción. ¿Y qué es lo que nos van a dar si nos unimos en este caso a esta suscripción de 12 meses? Pues nos van a dar en este caso varios objetos, ¿de acuerdo? Lo más interesante sería en este caso eh, tres monturas que nos van a dar, que serían estas tres monturas vale bueno perdón esta ya no la han dado que está la montura de los seis meses vale sería esta montura de acuerdo que está bastante bastante chula sería esta otra montura de acuerdo que también está bastante chula y luego para classic no darían este dragón de acuerdo que también está bastante chulo y ojo porque dejan abierta dos mascotas de acuerdo que todavía no las han publicado pero que también estarían incluidos dentro de esos 12 meses de, de suscripción, ¿vale? Luego también dentro del artículo dejar indicado que no afecta a la suscripción de 6 meses, ¿de acuerdo? Es decir, cada 6 meses nos dan en este caso una, una monturita por la suscripción, vamos a seguir manteniendo esa, ese regalo que nos, que nos están dando. Así que es muy buena noticia, ¿de acuerdo? Porque en este caso eh, nos, dan, nos dan cositas por la, por la suscripción. Pero ojo, de acuerdo, ojo que la suscripción de seis meses, vamos a ver los precios. Vale, aquí tenéis los precios de las suscripciones. De acuerdo, un mes serían 12,99 euros. Estamos hablando en euros, de acuerdo, porque estamos en Europa. Tres meses serían a 11,99 un euro más barato. Seis meses serían 10,99 euros, que era la que teníamos hasta ahora. De acuerdo, que nos dejaban en este caso dos euros más barato. Y la de 12 meses no es más barato que la de 6, de acuerdo. Pero sigue manteniendo el mismo precio. Sí que hubiera estado bien que lo hubieran dejado por 9,99, ¿de acuerdo? Siguiendo esta estela de, de redondear, de bajar, a, de bajar a un euro, ¿vale? Pero eh, en este caso, bueno, es un, realmente es un ofertón, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que son 131 pavos, ¿de acuerdo? La suscripción de 12, de 12 meses. Vale, ahora eh, cositas, ¿de acuerdo? Que hay que saber, ¿vale? Sobre esta suscripción. Vamos a darnos a suscribirnos ahora. Y nos van a poner aquí un par de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, me pone que actualmente, por ejemplo, yo actualmente tengo una suscripción de seis meses en mi cuenta. Para cambiar de plan eh, de suscripción o método de pago, elijo una de las siguientes opciones. ¿De acuerdo? Mi suscripción actual es de seis meses, ¿vale? Pero ojo, mi suscripción actual es de seis meses, pero yo pago normalmente el juego con, el, con, el, con la ficha de Wow. Que lo que sucede que al añadir tiempo de juego, esa facturación de seis meses me la van aplazando. Ah, y mientras que no se me olvide, en este caso coger la ficha, pues eh, la seguiría manteniendo la suscripción, pero eh, no me la cobrarían. Vale, aquí está facturado cada. facturado por un periodo de 12 meses, ¿de acuerdo? Se puede cancelar en cualquier momento online, ¿vale? Y lo que os quería enseñar es esta parte de aquí, a ver si lo puedo ver. Pa, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pam. Vale. Bueno, aquí para esta información, aparte la tarjeta la tengo caducada, así que no pasa absolutamente nada por mostrarla, ¿de acuerdo? Pero eh, comentaros en este caso que, eh, vale, la oferta especial de suscripción de 12 meses no volverá a otorgar ningún artículo desbloqueado previamente en tu cuenta, gracias a la oferta de suscripción de 6 meses. Esto viene por esta montura que había aquí, ¿de acuerdo? La montura, esta montura aquí ya te la incluyeron con lo de los seis meses. Entonces, no, que es la del vermis, a ti borrada de esencia abisal. Abis, Esa no te la van a volver a dar. Vale, las próximas ofertas especiales de suscripción de seis meses del año nuevo lunar serán renovadas el 31 de enero de 2023 o antes, ¿vale? Es decir, ya para el año nuevo lunar tendremos nos regalaron una, una montura nueva y se de, aplican determinadas restricciones, ¿de acuerdo? Más información en battleless.shop. Vale, detalle del tiempo de juego. Esto es lo que yo quería ver con vosotros me pone que todavía cuentas con tiempo en el juego, ¿vale? Esta compra añadirá 12 meses de tiempo adicional a tu cuenta que se facturará con efecto inmediato. Cuando expire tu tiempo de juego, se te facturará 131,88 cada 12 meses hasta que canceles tu suscripción, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, yo tengo ahora mismo una suscripción de 6 meses puesta, ¿vale? Y yo estoy pagando en este caso, eh, tengo el tiempo en el juego gracias a la ficha del Wow vale por lo tanto no me cobran esa suscripción de seis meses a menos que agote el tiempo en el juego que tengo con la ficha del WoW qué es lo que sucede que si vosotros estáis en esa situación cambiáis a la ficha de la ficha del WoW O sea, tenéis la ficha del WoW añadir la suscripción de 12 meses mientras que sigáis renovando con la ficha del WoW no os van a cobrar esta cantidad esta cantidad solo la cobrarán cuando expire la ficha del tiempo del WoW qué es lo que sucede que lo podéis activar para tener en este caso activado vale pero corréis el riesgo de que si lo hacéis por ese motivo, pues solo para sacarlo a la montura, con ese riesgo de que se os vaya por cualquier cosa y os hagan traga tra, atrás 131 pavos con 88, ¿vale? Así que si vais a suscribiros de esta manera, tened mucho cuidado, tened mucho ojito, porque la podéis liar pero engorda. Y si nuevamente tenéis una suscripción de seis meses, si queréis añadirla en ese caso 12 y pagarlo, pues bueno, ya tiene pagado el año, ¿de acuerdo? Así que es, son dos maneras para poder eh, hacerlo. Eh, yo os reconozco que la primera manera la que no os recomiendo que hagáis, yo ya la he hecho. Alguna vez se me ha olvidado renovar la fecha de Wow y de repente me han hecho la tarjeta atrás tras, tras. le sesenta y pico pavos de seis meses. Y de bueno, pues ya lo tengo pagado, pues ya perfecto, ¿de acuerdo? Pues ya es ese oro que me ahorro. Pero, pero bueno, que eso puede ir. Se puede ir, es bastante habitual y, y se puede ir perfectamente. ¿Vale? Así que, bueno, nada, buena, buena noticia, ¿de acuerdo? Con esa suscripción. Y vamos a ver qué más cositas teníamos por ahí.